Bien, felices, sí, disfrutamos. Oye, ustedes son de Santiago, de Viña y de Rancagua también. ¿Y dónde se juntan a ensayar? Nos juntamos en Mutual los miércoles porque es el horario que tenemos libre nosotros. ¿Por qué tienen libre ese día? Cuéntenos. ¿A qué se dedican? Nosotras estudiamos y ellas trabajan, entonces igual es medio complicado los fines de semana. Oye, ¿entonces piden permiso para estar acá? Mi jefe. Buena onda los jefes, ¿o no? Sí. Les dieron permiso sin problema. Muy bien. Eso para demostrar el esfuerzo de los grupos y también por querer participar en nuestro concurso. Se pasaron el vestuario, toda la actitud. A ver qué dice Mati de la presentación del grupo. Mati Opa. Estuvo, en general, está todo muy difícil porque son sequísimos. Sequísimas todos ustedes. Y quiero decirles dos cosas súper chicas. Primero, las caras de póker. Frente a las cámaras, la idea es que eso no ocurra. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Grisel. Grisel. La cara de póker, esa cara como plana, bailando como sin expresión. Aquí en este momento tienen que darlo todo, la sonrisa. O por último, una cara más ruda si están interpretando a chicos. ¿Sí? Esta cara seria. Acá en la tele no puede ser. En un escenario donde hay mucha gente que no se ve mucho, ahí sí. O sea, pasaría más, pero aquí. Y también la chica del pelo morado. También los lip-sync, las caras a la cámara. Sí, acá tienen que darlo todo jugando con las cámaras que son sus amigas porque tienen que venderse a la gente en la casa. ¿Cachai? Sí. Oye, el corte de pelo, ¿cuándo se lo cortaron ustedes, chiquillas? Hace como un mes. Ah, mira. Ah, pero el pelo corto hace como 2 años. ¿Y el color es permanente? ¿El color, siempre tiene el pelo color? Hay que estar haciéndose mantención. Mantención, ya. Bien cara. Muy bien. Oye, espectacular su trabajo. Increíble. Invitamos a todos los grupos que se acerquen a Estrellas del K-Pop. Solo dos grupos pasan a la siguiente etapa, así que ánimo, lo han hecho fantástico. Podemos poner música, Juan Carlos Carrera, mientras After el jurado. Detenga la música. Llegó el momento. Finalmente,
no se puso de acuerdo. El jurado está dividido. Solamente en un grupo. Sí, sí. En el segundo grupo está dividido, pero la presidenta del jurado como tal... Para eso está la presidenta. Tiene un rol importante y difícil. Sí, es muy complicado, de verdad, la... Me dejan a mí la tremenda presión. Producción hizo trampa hoy día. Porque en realidad son todos buenos. Y yo los dejaría a todos porque todos en el estilo que hacen son muy buenos. Gracias. Ha sido el día más difícil. Sí, porque entiendan una cosa. Los que no queden seleccionados tienen la oportunidad de ir a un repechaje para que no se desmotiven. Sí. Así que tienen oportunidad por si acaso, para que no se vayan desmotivados para la casa, sí, y sigan con más fuerza. Porque, y los más grupos. Porque los queremos acá. Hoy y todos. Vamos. Pasan a la siguiente ronda. Unánime. ¿Sí? El grupo Afterglow. Afterglow pasa a la siguiente ronda. Increíbles. Excelente, vamos entonces. Segundo grupo que pasa a la siguiente ronda. Con el segundo grupo. Y nos vamos al segundo grupo de... Este fue el... Fue muy difícil. El de la discordia. Pero vamos. Ay. Los seleccionados son el grupo Royal DC. Royal DC. Pasan a la siguiente ronda en esta competencia del K-Pop. No, bienvenidos. No lo pueden creer, muy bien.